Es impedido el acceso al cementerio del Este. Acá pues hay caravana de personas que van a sepultar a sus seres queridos y en estos momentos pues por disposición de la Policía Nacional Bolivariana no se les impide el ingreso a el cementerio del Este, al Campo Santo, pues para realizar la sepultura de sus seres queridos. De hecho, estaban intentando pues los familiares mediar con los funcionarios policiales para que permitieran que la caravana fúnebre pues pudiera ingresar. Lograron pasar el piquete algunos de los vehículos que trasladan familiares, sin embargo, el féretro de una de las personas pues continúa represado en la fila. Piden estas personas que se encuentran acá pues que se les permita el libre tránsito para poder llegar al cementerio del Este. Recordemos que en estos momentos pues ya debe estar en proceso la inhumación controlada del capitán de corbeta ascendido post-mortem a capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo en compañía de sus familiares. Sin embargo, recordemos que su esposa Valesca Pérez se encuentra en Colombia con los dos hijos en común del capitán y ella. Se encuentran acá en la inhumación del capitán. Algunos de los hermanos del capitán, entre ellos su hermana Carmen Acosta y también su madre, notablemente afectada por toda esta situación. Recordemos que al capitán Acosta Arévalo no, el cuerpo no había sido entregado y desde hace 12 días pues sus familiares reclamaban a la administración de Nicolás Maduro pues que permitieran entonces darle sepultura a los restos mortales del capitán. Continúa entonces, pueden ver ustedes en la cámara de Rafael Padrón pues la restricción del tránsito en esta vía principal que comunica al cementerio del Este. Recordemos que pues a través de la mediación de algunos familiares que van a sepultar a sus deudos, pues se ha logrado que se permita el paso de algunos familiares. Sin embargo, recordemos que aún se encuentra la situación de cuerpos acá que pues intentan trasladarlos hasta el cementerio del Este para darles sepultura. El control por parte de la Policía Nacional Bolivariana durante la caravana, ven ustedes pues una de las camionetas precisamente que estaba estacionada en las afueras de la morgue de Bellomonte cuando se esperaba la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo. Presumimos entonces que se pueda estar culminando los actos de inhumación del capitán, quien se encontraba en custodia de funcionarios de contrainteligencia militar desde el 26 de junio. Falleció pues según la necropsia de ley por un edema cerebral severo y pues se ha determinado que fue víctima de torturas durante su permanencia en la sede de contrainteligencia militar. Recordemos que familiares de estos militares detenidos en la DGSIM pues han denunciado diversas torturas, diferentes violaciones a sus derechos humanos por parte de estos funcionarios. En estos momentos, pues, nosotros recordamos que nos encontramos acá en las inmediaciones del cementerio del Este, pues intentando darle cobertura a la sepultura del capitán Rafael Acosta Arévalo y vamos a dejarlos con imágenes de lo que sucede en estos momentos en este lugar.
En estos momentos ustedes pueden apreciar en la cámara de Rafael Padrón, familiares de una persona que ha fallecido y pues se encuentra en esta larga fila de vehículos que espera acceso por parte de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para poder sepultar a su familiar. La señora, pues, que se encuentra de espaldas con un bastón, nos manifestaba que tiene a su hermana a la espera de ser sepultada y pues los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana no les han permitido el ingreso, pues el acceso hacia el cementerio del Este se encuentra totalmente restringido y es controlado por estos funcionarios, quienes evalúan el caso y les permiten el ingreso a quienes ellos consideren. Acá pues esta persona aguarda entonces a que avance la caravana fúnebre de su hermana para ser sepultada. Según información que pudimos conocer, el equipo de prensa, tanto de Venevisión como de Televen, fueron abordados por un equipo, por funcionarios de la FAES, y se les fue retirado sus respectivos carnet de identificación, que pues dan cuenta que laboran en los referidos medios. Llegan a este punto de la ciudad capital refuerzos de la Policía Nacional Bolivariana en momentos cuando se lleva a cabo la inhumación controlada del capitán Acosta Arévalo. Seguimos entonces con imágenes de lo que sucede en estos momentos acá en las adyacencias del cementerio del Este, que en estos momentos su acceso se encuentra totalmente restringido.
voy a pie, dice que voy a pie. Vamos a entrar.
caravana. Una y 41 minutos de la tarde, estamos pues logrando ingresar al cementerio del Este, toda vez que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se replegaran y permitieran el acceso no solamente a los medios de comunicación que allí nos encontrábamos, sino también a las personas que se disponían a visitar a sus familiares que se encuentran acá en el cementerio del Este y a sepultar a sus deudos. Recordemos que pues ya el cadáver del capitán Acosta Arévalo fue entregado, sin embargo, hacía mención enfática su abogado defensor Alonso Medina Roa sobre esta entrega. Decía enfáticamente que no fue entregado a sus familiares, fue entregado al Estado venezolano y pues calificaba como una violación a sus derechos que se haga una inhumación controlada. Esto luego de que permaneciera 12 días en la morgue de Bellomonte sin permitirles. Les decía entonces, pues, sin permitirles el acceso a sus familiares para, pues, lograr hacer el reconocimiento del cuerpo del capitán Acosta Arévalo. Nos encontramos ya en el cementerio del Este, sin embargo, pues, no se tiene conocimiento exacto sobre la parcela donde fue sepultado el capitán. Y pues continuamos haciendo el recorrido en el Camposanto pues para constatar dónde está inhumado el cuerpo del capitán Acosta Arévalo. Recordemos que esta es una situación muy similar a la acontecida con Óscar Pérez cuando fue asesinado en compañía de su grupo. Pues también fue una inhumación controlada y se procedió a realizar el mismo procedimiento. Los medios de comunicación aguardaron afuera y fueron orientados por algunos familiares que pues lograron informarle a los medios de comunicación sobre el lugar donde fue sepultado Óscar Pérez y el resto de sus compañeros. En la cámara de Rafael Padrón ustedes pueden ver el recorrido que están realizando los periodistas, camarógrafos y diferentes trabajadores de la prensa para lograr dar con la parcela donde fue enterrado el capitán. Tenemos la intención, pues, de lograr declaraciones del abogado defensor Alonso Medina Roa, luego de pues, que se llevara a cabo esta inhumación controlada. Vimos a la salida de la morgue de Bellomonte que sus familiares prefirieron no declarar a los medios de comunicación. Vamos a dejarlos con imágenes de lo que en estos momentos sucede mientras nosotros logramos pues verificar dónde está enterrado el capitán.
¿Tienes una vida agitada? ¿No te alcanza el tiempo? ¿Cocinar y limpiar luego es una molestia? Kitchen Express mejora tu vida ofreciéndote programas de comidas entregadas todas las mañanas en la puerta de tu casa. Recibe tus comidas en nuestros bolsos especiales y empieza a disfrutar del servicio sin ninguno de los problemas de cocinar. No más platos sucios. ¿Cómo funciona? Visita www.mykitchenexpress.com. Selecciona un plan para adelgazar, apoyar tu entrenamiento, mejorar tu salud o tener un menú diseñado a la medida. Realiza y personaliza tu compra. El siguiente día hábil, un chofer llevará tu primer bolso a tu casa, escaneará el código de barras en tu puerta y registrará su entrega. Disfruta de tus comidas y dejas el bolso vacío en tu puerta cada noche. En la madrugada siguiente, un chofer retirará el bolso vacío y dejará uno nuevo con tus comidas. Kitchen Express, cada día mejor. Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En tiempo récord entregamos esos paquetes que marcarán la diferencia. Desde Estados Unidos a cualquier rincón de Venezuela y Latinoamérica, conectando lo más valioso de estos tiempos. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Creamos Univista pensando en usted. Univista es para mí. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Con Univista todo bien, porque Univista es para mí también. Univista es para todos. Univista Insurance, la mejor cobertura al mejor precio y con el mejor servicio. Univista Insurance, la mejor opción. En Camerino, la estrella eres tú. BPI TV es un canal donde promueve la libertad de expresión, donde da una ventana a conocer la realidad que está sucediendo en el país. Es un rayito de luz en medio de esta situación de crisis, pero también es para mantener a las personas informadas, objetivas, veraz. Es una forma de tenernos conectados con lo que está sucediendo. El mundo al día y está... Usted busca balance, dinamismo y presencia en las noticias. Su respaldo. De averiguar más datos. Por eso BPI les ofrece El Mundo al Día de La Voz de América. Las distribuidas por 50 países de todo. Internacional del Trabajo. No busque más allá. Quédese con nosotros. El Mundo al Día de La Voz de América en BPI. Thank you.
La labor que hace BPI es excelente, que sigan así, y bueno, y por la, ellos trabajan por la comunidad, y en nosotros en particular, el personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Caroní. Te traemos el más completo reporte de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo acá en el resumen de noticias BPI TV. Nuestra cita a las 3 de la tarde acá en Venezuela y los Estados Unidos y a las 9 de la noche, hora de España. No dejes que nadie te lo cuente. Evite ser parte de la desinformación. Corrobore la fuente. Antes de reenviar a todos sus contactos alguna información, verifique si la misma procede de las cuentas oficiales, si es un medio o un periodista. Confirme el contenido. Revise la fecha y verifique que no sea una noticia vieja. Si se trata de una foto, arrástrala hasta el buscador de Google para confirmar que sea nueva. Si es un audio, diríjase a la cuenta oficial. Si no está en sus redes, comuníquese con el medio. Recuerde que el hecho que reciba reiteradamente una noticia, foto, audio o video, no quiere decir que sea cierta. Desde BPI TV, hacemos un llamado a la colectividad a que en el marco de la responsabilidad ciudadana se evite difundir noticias que puedan contribuir a generar confusión. Para lograr un objetivo, necesitamos alcanzar muchas metas, dar pasos que nos permitan aprender en el camino y tomar decisiones. Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Porque la información no se detiene, te traemos el más completo reporte de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo acá en el resumen de noticias BPI TV. Nuestra cita a las 3 de la tarde acá en Venezuela y los Estados Unidos y a las 9 de la noche, hora de España. No dejes que nadie te lo cuente. La labor que hace BPI es excelente, que sigan así, y bueno, y por la, ellos trabajan por la comunidad, y en nosotros en particular, el personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Caroní. Este es un canal atrevido, porque está en todo lugar, en todo momento, nunca dicen no para la noticia. Entonces eso nos parece fabuloso porque nosotros... Amigos de BPI TV, 2:02 de la tarde, nos encontramos ya
en el cementerio del Este, luego de que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana permitieran el ingreso a los medios de comunicación, luego de restringir el acceso hacia el Campo Santo. Precisamente nos encontramos en la parcela 212, donde en el puesto 266 fue sepultado bajo una inhumación controlada el capitán de corbeta ascendido post-mortem a capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. Esto en compañía de sus familiares y suponemos, aunque no hemos constatado esta información, que su abogado defensor Alonso Medina Roa también estuvo presente en la inhumación. También tenemos información de que este abogado, el doctor Alonso Medina Roa de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, dará declaraciones en los crematorios en las capillas velatorias del cementerio del Este. Recordemos además que luego de 12 días de que se conociera la muerte del capitán Acosta Arévalo y de su permanencia en la morgue de Bellomonte, pues no se le permitió a sus familiares realizar el reconocimiento de su cadáver y pues ellos habían denunciado ante pues los organismos competentes esta violación a sus derechos humanos y sobre todo hacían un exhorto a la administración de Nicolás Maduro pues que se les permitiera finalmente el derecho del reconocimiento del cadáver del capitán Acosta Arévalo, una acción que les fue permitida a través del Tribunal 36 de Venezuela, a través que ofició al Ministerio Público para que se les permitiera entonces proceder con la inhumación de los restos mortales del capitán Acosta Arévalo. Con esta información nosotros despedimos este avance informativo, invitándolos a estar muy atentos a las declaraciones del abogado defensor Alonso Medina Roa, quien reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Mi Lista, siempre contamos con este canal para llevar un mensaje a la comunidad venezolana. Casos de investigación. ¿En qué condiciones se encuentra el metro? ¿Es seguro viajar en el metro? Nosotros tenemos que empezar a producir otra vez nuestra propia gasolina. Es muy difícil que bombeen esa agua hacia la zona por la que nosotros vivimos. Temas que quedaron en el olvido. El capitán Juan Carlos Caguaripano, junto al general Baduel, son los dos únicos presos que actualmente se encuentran en la tumba. ¿En qué estatus se encuentra en este momento el caso? En estos momentos todavía estamos esperando por la primera audiencia de juicio. Venezuela y el mundo fueron testigos, casi en una transmisión en vivo, de lo que aquí ocurría. Esto y más en ¿Qué pasó con? Todos los miércoles, 6 de la tarde, este de los Estados Unidos y Venezuela, 12 de la noche, España, por BPI TV. Este miércoles le daremos respuesta a la pregunta ¿qué pasó con los derechos humanos en Venezuela? 15%, al menos el 15% de las personas que han sido encarceladas en algún momento, no los actuales presos políticos nada más, sino aquellos que han sido encarceladas con fines políticos, han sido objeto de tortura o tratos crueles inhumanos. Recuerde, 6 de la tarde, este de los Estados Unidos y Venezuela, 12 de la noche, España, por BPI TV. Caracas, Caracas, pero qué linda esta ciudad.
Caracas, una ciudad que definitivamente se niega a morir. En BPI TV hemos creado un espacio que se parece mucho a ti. Cultura, farándula, espectáculo y tendencias. Este servidor, Jonathan Olivares, va a ser el encargado de entretenerlos, divertirlos y sacarlos un poco de la zona de confort. Ya lo sabes, todos los sábados, La Movida Caracas. Es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia, con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sean noticia. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre, BPI TV. Hola amigos, hoy los saludo a través de BPI TV y no puedo perder la oportunidad de agradecer el privilegio de tener estos espacios donde desde Venezuela o desde cualquier lugar del mundo se genera la noticia y los venezolanos que cada día estamos más en distintos países del mundo podemos estar enterados de nuestra realidad con la rapidez de un teléfono inteligente. Este no es el futuro, es el presente y estoy feliz de saludarlos a través de él. DeliveryenVenezuela.com llegó para hacernos la vida más fácil. Desde cualquier parte del mundo puedes hacer tu pedido. En tan solo 4 pasos puedes tener a la mano lo que desees: carnes, frutas y servicios. ¿Cómo haces esto? Pues muy sencillo. Solo debes seleccionar la ciudad a la cual deseas que llegue tu pedido a través de www.deliveryenvenezuela.com. Luego, escoges el producto que desees adquirir con un simple clic. Tras realizar todo esto, solo debes optar por el pago de tu preferencia. Y el último paso es el más sencillo. Dejas que nosotros lo entregamos por ti. A través de nuestra página web www.deliveryenvenezuela.com puedes hacerte la vida más fácil desde cualquier parte del mundo. También puedes contactarnos. Estamos a un clic de distancia. Permítenos ayudarte y ayudar a tu familia. www.deliveryenvenezuela.com. Estamos a un clic de distancia. Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En tiempo récord entregamos esos paquetes que marcarán la diferencia. Desde Estados Unidos a cualquier rincón de Venezuela y Latinoamérica, conectando lo más valioso de estos tiempos. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Nuestro estudio es la calle, porque es aquí donde está la noticia. Como el ese nos llevó el transformador, no nos han dado razón. Venezuela está en crisis y que Venezuela necesita que ellos se pongan la mano en el corazón. En BPI estamos en vivo siempre, llevándoles a ustedes la información oportuna, veraz, siempre corroborando la noticia con nuestras fuentes, sin censura. Es BPI TV, en vivo siempre. Para lograr un objetivo, necesitamos alcanzar muchas metas, dar pasos que nos permitan aprender en el camino y tomar decisiones. Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti?
¿Quién te acompaña? Recuerda sintonizar nuestro resumen semanal de noticias. Somos BPI TV en todas las redes sociales. La cita es los viernes a las 7 de la noche, hora Caracas y el este de los Estados Unidos, y a la 1 de la mañana en España. San Ignacio University te brinda el mejor programa de becas y con las mejores opciones de pago. Te invitamos a formar parte de nuestra organización y así descubrir de qué tamaño es tu mundo. En San Ignacio University contamos con varios programas como Associate, Bachelor's y Master's, brindándote los más altos niveles académicos y profesionales en los Estados Unidos. San Ignacio University, vive tu sueño. Los hechos son los hechos. Soy Gonzalo Barca, esto es Foro. Jessica Hernández, de 28 años y madre. Somos mujeres, inclusive. Están comprando la conciencia, si se quiere, de 243 mil millones. Ya no podemos combatir. Opiniones diversas, ángulos variados, análisis confiable. Como en las distintas ciudades y países que continuará visitando. De Colombia hacia Estados Unidos, BPI y La Voz de América. Nosotros exponemos los hechos, usted decide. Esto es Foro, análisis a fondo. Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. Envía con nosotros vehículos, medicinas, piezas automotrices, ropa y calzado, alimentos, tecnología. Mundo Nuevo USA, tenemos la experiencia, puntualidad y seriedad que requieres en una empresa de logística. Realizamos envíos a las principales ciudades de Venezuela: Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Anaco, Maracaibo. Para más información, visita nuestra página web www.mundonuevousa.com. Contamos con servicio de envío de cajas puerta a puerta. Descubre un mundo de posibilidades logísticas a tu alcance en un solo lugar. Confía en los expertos. Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. ¿Tienes una vida agitada? ¿No te alcanza el tiempo? ¿Cocinar y limpiar luego es una molestia? Kitchen Express mejora tu vida ofreciéndote programas de comidas entregadas todas las mañanas en la puerta de tu casa. Recibe tus comidas en nuestros bolsos especiales y empieza a disfrutar del servicio sin ninguno de los problemas de cocinar. No más platos sucios. ¿Cómo funciona? Visita www.mykitchenexpress.com. Selecciona un plan para adelgazar, apoyar tu entrenamiento, mejorar tu salud o tener un menú diseñado a la medida. Realiza y personaliza tu compra. El siguiente día hábil, un chofer llevará tu primer bolso a tu casa, escaneará el código de barras en tu puerta y registrará su entrega. Disfruta de tus comidas y dejas el bolso vacío en tu puerta cada noche. En la madrugada siguiente, un chofer retirará el bolso vacío y dejará uno nuevo con tus comidas. Kitchen Express, cada día mejor. Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En tiempo récord entregamos esos paquetes que marcarán la diferencia. Desde Estados Unidos a cualquier rincón de Venezuela y Latinoamérica, conectando lo más valioso de estos tiempos. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Creamos Univista pensando en usted. Univista es para mí. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí.
Univista es para mí. Con Univista, todo bien, porque Univista es para mí también. Univista es para todos. Univista Insurance, la mejor cobertura al mejor precio y con el mejor servicio. Univista Insurance, la mejor opción. En Camerino, la estrella eres tú. BPI TV es un canal donde promueve la libertad de expresión, donde da una ventana a conocer la realidad que está sucediendo en el país. Es un rayito de luz en medio de esta situación de crisis, pero también es para mantener a las personas informadas, objetivas, veraz. Es una forma de tenernos conectados con lo que está sucediendo. Usted busca balance, dinamismo y presencia en las noticias. Su respaldo. De averiguar más datos. Por eso BPI les ofrece El Mundo al Día, de La Voz de América. Distribuidas por 50 países de todo. Internacional del Trabajo. No busque más allá. Quédese con nosotros. El Mundo al Día, de La Voz de América, en BPI. Hace BPI es excelente, que sigan así y bueno, y por la, ellos trabajan por la comunidad y en nosotros en particular, el personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Carolé. El más completo reporte de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo acá en el resumen de noticias BPI TV. Nuestra cita a las 3 de la tarde acá en Venezuela y los Estados Unidos y a las 9 de la noche, hora de España. No dejes que nadie te lo cuente. Evite ser parte de la desinformación.
Corrobore la fuente. Antes de reenviar a todos sus contactos alguna información, verifique si la misma procede de las cuentas oficiales, si es un medio o un periodista. Confirme el contenido. Revise la fecha y verifique que no sea una noticia vieja. Si se trata de una foto, arrástrala hasta el buscador de Google para confirmar que sea nueva. Si es un audio, diríjase a la cuenta oficial. Si no está en sus redes, comuníquese con el medio. Recuerde que el hecho que reciba reiteradamente una noticia, foto, audio o video, no quiere decir que sea cierta. Desde BPI TV, hacemos un llamado a la colectividad a que en el marco de la responsabilidad ciudadana se evite difundir noticias que puedan contribuir a generar confusión. Para lograr un objetivo, necesitamos alcanzar muchas metas, dar pasos que nos permitan aprender en el camino y tomar decisiones. Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Porque la información no se detiene, te traemos el más completo reporte de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo acá en el resumen de noticias BPI TV. Nuestra cita a las 3 de la tarde acá en Venezuela y los Estados Unidos y a las 9 de la noche, hora de España. No dejes que nadie te lo cuente. La labor que hace BPI es excelente, que sigan así y bueno, y ellos trabajan por la comunidad y en nosotros en particular, el personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Carolina. Este es un canal atrevido, porque está en todo lugar, en todo momento, nunca dicen no para la noticia. Entonces eso nos parece fabuloso porque nosotros, los gremialistas, siempre contamos con este canal para llevar un mensaje a la comunidad venezolana. Casos de investigación. ¿En qué condiciones se encuentra el metro? ¿Es seguro viajar en el metro? Nosotros tenemos que empezar a producir otra vez nuestra propia gasolina. Es muy difícil que bombeen esa agua hacia la zona por la que nosotros vivimos. Temas que quedaron en el olvido. El capitán Juan Carlos Caguaripano, junto al general Baduel, son los dos únicos presos que actualmente se encuentran en la tumba. ¿En qué estatus se encuentra en este momento el caso? En estos momentos todavía estamos esperando por la primera audiencia de juicio. Venezuela y el mundo fueron testigos, casi en una transmisión en vivo, de lo que aquí ocurría. Esto y más en ¿Qué pasó con? Todos los miércoles, 6 de la tarde, este de los Estados Unidos y Venezuela, 12 de la noche, España, por BPI TV. Este miércoles le daremos respuesta a la pregunta ¿qué pasó con los derechos humanos en Venezuela? 15%, al menos el 15% de las personas que han sido encarceladas en algún momento, no los actuales presos políticos nada más, sino aquellos que han sido encarceladas con fines políticos, han sido objeto de tortura o tratos crueles inhumanos. Recuerde, 6 de la tarde, este de los Estados Unidos y Venezuela, 12 de la noche, España, por BPI TV. Caracas, Caracas, pero qué linda esta ciudad. Caracas, una ciudad que definitivamente se niega a morir. En BPI TV hemos creado un espacio que se parece mucho a ti. Cultura, farándula, espectáculo y tendencias. Este servidor, Jonathan Olivares, va a ser el encargado de entretenerlos, divertirlos y sacarlos un poco de la zona de confort. Ya lo sabes, todos los sábados, La Movida Caracas.
PPI TV es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia, con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sean noticia. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre, PPI TV. Hola amigos, hoy los saludo a través de BPI TV y no puedo perder la oportunidad de agradecer el privilegio de tener estos espacios donde desde Venezuela o desde cualquier lugar del mundo se genera la noticia y los venezolanos que cada día estamos más en distintos países del mundo podemos estar enterados de nuestra realidad con la rapidez de un teléfono inteligente. Este no es el futuro, es el presente y estoy feliz de saludarlos a través de él. DeliveryenVenezuela.com llegó para hacernos la vida más fácil. Desde cualquier parte del mundo puedes hacer tu pedido. En tan solo 4 pasos puedes tener a la mano lo que desees: carnes, frutas y servicios. ¿Cómo haces esto? Pues muy sencillo. Solo debes seleccionar la ciudad a la cual deseas que llegue tu pedido a través de www.deliveryenvenezuela.com. Luego, escoges el producto que desees adquirir con un simple clic. Tras realizar todo esto, solo debes optar por el pago de tu preferencia. Y el último paso es el más sencillo. Dejas que nosotros lo entregamos por ti. A través de nuestra página web www.deliveryenvenezuela.com puedes hacerte la vida más fácil desde cualquier parte del mundo. También puedes contactarnos. Estamos a un clic de distancia. Permítenos ayudarte y ayudar a tu familia. www.deliveryenvenezuela.com. Estamos a un clic de distancia. Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En tiempo récord entregamos esos paquetes que marcarán la diferencia. Desde Estados Unidos a cualquier rincón de Venezuela y Latinoamérica, conectando lo más valioso de estos tiempos. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Nuestro estudio es la calle, porque es aquí donde está la noticia. Como el S nos llevó el transformador, no nos han dado razón. Venezuela está en crisis y que Venezuela necesita que ellos se pongan la mano en el corazón. En BPI estamos en vivo siempre, llevándoles a ustedes la información oportuna. Verás, siempre corroborando la noticia con nuestras fuentes, sin censura. Es BPI TV, en vivo siempre. Para lograr un objetivo, necesitamos alcanzar muchas metas, dar pasos que nos permitan aprender en el camino y tomar decisiones. Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Recuerda sintonizar nuestro resumen semanal de noticias. Somos BPI TV en todas las redes sociales. La cita es los viernes a las 7 de la noche, hora Caracas y el este de los Estados Unidos, y a la 1 de la mañana en España. San Ignacio University te brinda el mejor programa de becas y con las mejores opciones de pago. Te invitamos a formar parte de nuestra organización y así descubrir de qué tamaño es tu mundo. En San Ignacio University contamos con varios programas como Associate, Bachelor's y Master's, brindándote los más altos niveles académicos y profesionales en los Estados Unidos. San Ignacio University, vive tu sueño. Los hechos son los hechos. Soy Gonzalo Barca, esto es Foro. Jessica Hernández, de 28 años y madre. Somos mujeres, inclusive. Nos están comprando la conciencia, si se quiere, de 243 mil millones. Ya no podemos combatir. Opiniones diversas, ángulos variados, análisis confiable. Como en las distintas ciudades y países que continuará visitando. De Colombia hacia Estados Unidos, BPI y La Voz de América. Nosotros exponemos los hechos, usted decide. Esto es Foro, análisis a fondo.
Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. Envía con nosotros vehículos, medicinas, piezas automotrices, ropa y calzado, alimentos, tecnología. Mundo Nuevo USA, tenemos la experiencia, puntualidad y seriedad que requieres en una empresa de logística. Realizamos envíos a las principales ciudades de Venezuela: Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Anaco, Maracaibo. Para más información, visita nuestra página web www.mundonuevousa.com. Contamos con servicio de envío de cajas puerta a puerta. Descubre un mundo de posibilidades logísticas a tu alcance en un solo lugar. Confía en los expertos. Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. ¿Tienes una vida agitada? ¿No te alcanza el tiempo? ¿Cocinar y limpiar luego es una molestia? Kitchen Express mejora tu vida ofreciéndote programas de comida.